Vetusta Morla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos. ¿Sí? Sí. Bienvenidos a Medusa Sun Beach Festival. ¿Qué os parece estar aquí en Cullera, en Valencia? Pues la verdad, muy bien. Yo no lo conocía, no sé si Juanma lo conocía, pero muy contentos de estar en este festival, porque además hoy viene mucha gente a tocar este festival que son gente cercana y amigos, con lo cual creo que va a ser un día bastante divertido. Y mucho calor, ¿verdad? Bueno, se lleva bien. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo en las pruebas de sonido, ahora a estas horas con bastante calor, así que bueno, se lleva bien. Por lo menos estamos al lado de la playita, que podemos pasar el día antes de esta noche, ¿no? Bueno, ¿qué os parece estar en un festival con tanta variedad musical? Tenemos el escenario indie, remember, techno y EDM. Pues muy bien, yo creo que todo lo que sea confluir diferentes tipos de músicas e incluso artes es fabuloso, ¿no? La cultura musical parece que está cogiendo en verano mucho peso con festivales, entonces si se van haciendo sinergias para que llegue a más gente, que existen una cosa que se llama festivales y que a la gente le empiece a interesar y eso incluso pueda trasladarse un poco incluso a la época de otoño, invierno y primavera, donde están pues en la parte de la música electrónica, más en los clubs y en la parte de los músicos, de los conciertos con músicos de rock en las salas, pues mucho mejor, ¿no? A ver si conseguimos que coja una relevancia importante. ¿Hay alguna actuación esta noche de los otros escenarios que os gustaría ver? Bueno, yo tengo curiosidad por ver a Steve Aoki, claro. ¿Sí? Sí, claro, claro. Pero yo, a mí me gustaba mucho la música electrónica, estoy desconectado desde hace años, pero bueno, es un tipo que de talla mundial y que es un primera línea, ¿no? Entonces, pues bueno, me apetece ver cuál es el show que monta el muchacho y cómo es la experiencia de estar ahí, ¿no? Y luego, bueno, compañeros nuestros de nuestro escenario, pues por ejemplo, tengo ganas de ver a Zahara. Te daremos un cartel mientras ves a Steve Aoki con el tema de la tarta, a ver si... Os vais a México la semana que viene, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué diferencias hay entre estar aquí en España y actuar ahí en México? Bueno, la diferencia seguramente, vamos antes a Colombia, la notaremos más, porque en México lo que nos sucede ahora es que ya hemos ido tantas veces que en las ciudades que pasamos por allí, en Monterrey, en Guadalajara y en DF sobre todo, tenemos ya nuestros amigos de allí, ¿no? Y entonces empieza a convertirse un poco como cuando empiezas la gira y vienes a Valencia o vas a Bilbao o vas a Vigo, ¿no? Que son ciudades ya dentro de tu ecosistema de gira, ¿no? Entonces, pues para nosotros empieza a ser una experiencia no muy extraña, ¿no? Ya son 11 veces las que hemos ido, sí, 10 wow. Con estas. Entonces, para nosotros, ya te digo, por ejemplo, lo más exótico es ahora, que es la tercera vez que vamos a Colombia y estamos redescubriendo la gente, el país, la comida y todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Y qué vais a hacer hoy antes de actuar esta noche? ¿Tenéis todo el día adelante? ¿Vais a disfrutar de Valencia, de Cullera? Pues la verdad que tenemos que ver cómo lo hacemos. Trataremos de comer bien, ¿no? Que siempre se intenta. Si es posible un arroz, mucho mejor. Y no sé si nos dará para ir a la playa, la verdad, ojalá que sí, pero no sé si nos dará la tarde, ojalá, porque un arrocito y una playa, pues siempre te alegra en la noche. Bueno, chicas, muchas gracias y nos vemos esta noche, ¿vale? Bien, hasta luego, gracias.